The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict, and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating a dialogue among Haitian society. I think President Ruto of Kenya, I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. The people of Haiti cannot wait. Totalmente de apoyo. Nosotros enviamos un tuit también de apoyo a esas declaraciones. Es la misma palabra que nosotros hemos dicho, que Haití no puede esperar más. Así que apoyamos en toda su dimensión y con todas nuestras fuerzas ese grito del presidente Biden hoy en las Naciones Unidas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló ante la Organización de las Naciones Unidas y puso de manifiesto que lo expresado en tantas organizaciones, en tantos encuentros, en tantas cumbres por el presidente Abinader, ha tenido la repercusión del más importante dentro de la jerarquía de los países. Biden ante la ONU expresó una frase que antes había dicho el presidente Luis Abinader, y es: Haití no puede esperar más. Frente a todos los demás presidentes, Joe Biden dijo: hago un llamamiento al Consejo de Seguridad a autorizar esa misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar más. Esto dijo el presidente de los Estados Unidos durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario estadounidense le pidió además al organismo que autorice cuanto antes la intervención de una fuerza multinacional liderada por Kenia para aplacar la crisis de violencia en Haití. Una iniciativa esta del presidente Luis Abinader, que además ha generado el interés de otros. De otros presidentes, de otros países, ante esta crisis que cada vez se agudiza más. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict, and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating a dialogue among Haitian society. I thank President Ruto of Kenya, I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. The people of Haiti cannot. Luego de escuchar a Joe Biden, escuchemos también la reacción ante esto del presidente dominicano, que vio cumplido uno de sus deseos, principalmente ante naciones en todo el mundo. Totalmente de apoyo. Nosotros enviamos un tuit también de apoyo a esas declaraciones. Es la misma palabra que nosotros hemos dicho, que Haití no puede esperar más. Así que apoyamos en toda su dimensión y con todas nuestras fuerzas ese grito del presidente Biden hoy en las Naciones Unidas. Luego de escuchar a Luis Abinader, debemos decir que ha valido la pena. Y no hablamos solamente de lo que ha ocurrido en el canal, o más bien con la construcción del canal sobre el río Masacre, sino que el mundo ha escuchado el reclamo del presidente dominicano. Y ahora que lo diga el presidente de los Estados Unidos, hace a otros interesarse. En su repaso de la situación internacional, Biden también condenó
los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Se comprometió a evitar que Irán obtenga un arma nuclear y defendió la solución de los estados para el conflicto palestino-israelí. Biden avisó en la ONU que ningún país estará seguro si Ucrania pierde la guerra. Esto lo dijo Joe Biden, que lo dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU, que ningún país tendrá asegurada su independencia si Ucrania pierde esta guerra por la invasión Rusia. Habló de temas que ha puesto de manifiesto el liderazgo mundial que tiene los Estados Unidos. Algunos quizás no entenderán por completo este pedido, pero ver cuando se refiere a nuestro país nos da una seguridad extraordinaria sobre lo que está pasando en este tiempo y sobre lo que busca la dominicanidad, lo que busca la República Dominicana ante el mundo. Primero, que entiendan que no somos xenófobos, que no somos nada de lo que quiso decir la niña o la joven o la mujer en el video mientras estaba en la Universidad de Columbia frente al presidente. Segundo, que el mundo ha reconocido la economía dominicana como importante. Tercero, que ha existido un respeto ante la palabra de nuestro presidente en estos momentos, que ha generado seguridad en el mundo y que ha generado confianza entre otros países. Esto abre oportunidad también a que puedan hacerse otros negocios alrededor del mundo, que pueda no solamente exportarse hacia Haití, sino a cualquier otro de los del hemisferio, o por lo menos los de la región, pero que hayan negocios y que puedan crecer la cantidad de acreedores. Y además, como si fuera poco, resaltar la gran labor dirigida por tanto tiempo ahora con un resultado. Si Haití se arregla, República Dominicana estará más tranquila, República Dominicana tendrá más oportunidades y el crecimiento e inversión en la gente será mayor. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music y el mío personal, @AdamLester. Nos vemos en el próximo video.